El dictamen presenta las noticias más relevantes acontecidas hasta el momento. Luego de que un juez librara orden de aprehensión contra el gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, Flavino Ríos Alvarado, quien es gobernador interino de Veracruz, aseguró no conocer el paradero de Javier Duarte de Ochoa y negó haber prestado transporte aéreo propiedad del Estado para que Duarte huyera. Luego de la supuesta huida de Javier Duarte de Ochoa, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina, Juan Carlos Molina Palacios, negó haberle prestado su helicóptero personal para desaparecer del país, como lo aseguró un noticiero en televisión. La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 9 municipios veracruzanos por lluvia severa, inundación pluvial y fluvial registradas el 10 y 11 de octubre. Los municipios son Catemaco, Hidalgo Titlán, Isla, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Cozoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos y Tlacotalpan. Existe un incremento del 24% en los feminicidios en la entidad, consideró la presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Estela Casados González, quien dijo no se han podido detener los casos. Se tienen detectadas como las zonas de mayor incidencia Papantla, Veracruz, Poza Rica, Medellín, Coatzacoalcos y Minatitlán. La Casa de la Tierra, ubicada en la zona de La Pinera, al norte de la ciudad de Veracruz, podría ser reubicada, según informó el regidor con la Comisión de Obras Públicas, Víctor Hugo Vázquez Bretón. El inmueble no será derrumbado, se construiría una academia de policía en la misma zona. Se encuentra listo el Club de Yates de Veracruz para buscar crecer con mayor fuerza en sus nuevas instalaciones Marina Veramar, después de haber tenido 5 décadas como sede de las desaparecidas instalaciones ubicadas en el Boulevard Manuel Ávila Camacho. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Salvador Sandoval, informó que el empresario chino-mexicano Shen Li Yegong será puesto a disposición del juez en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano. 6 personas fueron halladas con las manos mutiladas y otro muerto a golpes en una brecha de Tlaquepaque, Jalisco, según la policía municipal. Fueron agredidos por un autodenominado grupo de élite antirratas en supuesta represalia por haber intentado robar. La aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional, Margarita Zavala, fue sometida a una intervención quirúrgica de acuerdo a información que ella misma proporcionó en sus redes sociales. El equipo de campaña de Hillary Clinton pensó en proponer a distintos empresarios de éxito la candidatura demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos. Esto de acuerdo con los correos electrónicos privados de la candidata publicados por WikiLeaks. Entre estos ejecutivos están el consejero delegado de Apple, Tim Cook, y el jefe fundador de Microsoft, Bill Gates. Bajo el título de Miércoles Negro, el colectivo Ni Una Menos, Mujeres de la Matria Latinoamericana y otras asociaciones convocaron a una huelga de mujeres y una manifestación en Argentina, reflejo de la rabia por el brutal feminicidio de Lucía Pérez, de 16 años. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que confía en que el Estado Islámico sea derrotado en Mosul en sus primeras declaraciones sobre la operación en marcha para expulsar al grupo yihadista de esa ciudad, la segunda más importante de Irak. Las atletas Ángeles Ortiz Hernández y Dolores Hernández Monzón, así como los entrenadores Emanuel Campos Mortera y Manuel Cortina Martínez, fueron designados como ganadores del Premio Estatal del Deporte 2016. La campaña de la demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que organizará junto al cantante Vicente Fernández un evento en Las Vegas, Nevada, para apoyarla y ver el debate del próximo miércoles entre la candidata y su rival republicano Donald Trump. Por primera vez a nivel mundial, investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica diagnosticaron oportunamente el síndrome de Disher en una niña de 9 años con fibrosarcoma en los ovarios, esto a través de un estudio del exoma del ADN de la menor. Hasta aquí el resumen, no se olvide de mantenerse informado en eldictamen.mx. Hasta la próxima. El dictamen online.